Bueno, como están viendo, ya estamos haciendo un backup de la memoria interna de nuestro teléfono, la memoria donde se instala el sistema o donde está todo el sistema, la memoria eMMC, ¿ok? Como están viendo, muy fácil y sencillo, hicimos los pasos con esta herramienta poderosa, completamente gratis o free. Ya hicimos el test point. No lo hice porque eso ya no ocupo explicarlo, ya muchos ya saben. Todos los que me han estado siguiendo en el canal, pues han estado al pendiente de mis videos y pues no ocupo que explicarles, ¿ok? Así de fácil y sencillo, pusimos el equipo en modo test point, abrimos esta herramienta y como están viendo, estamos haciendo el backup de la memoria eMMC. Este procedimiento se va a tardar dependiendo de su equipo y de la memoria interna que tenga. Se puede tardar desde 15 minutos hasta media hora, hasta una hora o un poco más. Así que tendrán que ser pacientes. Voy a mandar un saludo y voy a responder una pregunta que me hizo un seguidor o un suscriptor del canal. Se llama Epifanio Gallegos y le mando un saludo hasta allá, hasta Michoacán, ¿ok? Me hizo una pregunta, me dice que por qué no menciono los nombres de las herramientas que yo uso. Ok, yo no menciono los nombres de las herramientas que yo uso porque los nombres en cada herramienta viene el nombre. Es por eso que no menciono los nombres. Voy a volver a repetir. Todos los que me están siguiendo o están atentos de mis videos, cuando yo subo una herramienta, en la primera herramienta, cuando la subo la primera vez, ahí muestro todos los detalles que trae la herramienta, qué es lo que hace o etcétera. Y ya más adelante voy sacándole videos a esa herramienta y ya no empiezo a mencionar los videos. Es muy importante por eso que se suscriban, sigan apoyando el canal, eso me motiva y yo les voy a seguir trayendo más de este tipo de contenido. Pero está bien que me dejen sus comentarios. En caso de que no entiendan algo o etcétera, para eso estoy yo aquí, para ayudarlos, para apoyar y más, ¿ok? Y vuelvo a repetir, los nombres de cada herramienta viene en la misma herramienta. Solamente ojo ahí. Muy bien, entonces ahora sí, continuamos con el video. Este procedimiento, lo voy a repetir, dependiendo de nuestro equipo, es lo que se va a tardar. En mi caso, se tardó más de una hora en hacer este backup a este equipo Galaxy compresor Qualcomm. El backup se está haciendo por test point, ya que hay unos equipos que no puedes entrar en modo descarga o no puedes entrar en modo recovery o no puedes hacer nada. Y pues si quieres hacer experimentos o etcétera, te recomiendo que hagas un backup de tu memoria interna donde se guarda todo el sistema, que es la memoria eMMC, ok. Ahí es donde está todo el sistema, haz un backup y ya después haces experimentos con tu equipo. Así si le tumbas el sistema o etcétera, vas a poderlo recuperar. Siempre y cuando tengas herramientas disponibles a la mano que trabajen con memoria EMC y más. Si estás viendo el video hasta aquí y no lo has adelantado, porque muchos adelantan los videos y se pierden de muchas cosas interesantes, ¿ok? Pues si estás viendo el video hasta aquí, voy a mencionar que esta herramienta que estamos usando, el antivirus o Windows Defender o lo que tengamos, la va a detectar como un Win32 y te va a infectar tu computadora o va a ser un despapalle. Si quieren evitar ese problema o etcétera, déjenmelo aquí en los comentarios. Y si eres nuevo o etcétera, o no tienes conocimiento de cómo quitar virus y más, también déjenme en los comentarios. No, te recomiendo que no la uses. Si no tienes experiencia en herramientas o en quitar virus o etcétera, te recomiendo que no la uses porque vas a infectar tu computadora y vas a hacer un despapaye ahí y vas a venir conmigo pidiéndome ayuda. Así que déjenme en los comentarios cómo se usa realmente esta herramienta para evitar virus y más. Ahí me lo dejan en la caja de los comentarios, yo los voy a leer y si tengo varios comentarios les voy a decir cómo usar esta herramienta sin que se infecte tu computadora y más, ¿ok? Porque las herramientas con crack sabemos que son gratis, pero pues hay creadores que no les gusta que haya herramientas gratis o free y pues le meten virus o mandan virus o Nvidia o etcétera y es cuando ahí le llueve sobremojado a una herramienta que no quieren y es por eso que esa
empieza a contaminarse y más, y ya cuando uno la usa pues ya lanza virus o etcétera, pero eso ya serían otros videos. Muy bien, entonces aquí vamos a adelantar el video o cortarlo, porque este procedimiento dura mucho, dura bastante, dura entre una hora, dos horas, tres horas, dependiendo de su equipo, vuelvo a repetir. Y vamos a ir a los pasos donde prácticamente ya terminamos el BAKU de nuestro equipo Galaxy compresor Qualcomm por método de Test Point. Este funciona para todos los equipos que traigan el método de Test Point, así que ojo en eso, ¿ok? Igual ustedes pueden usar su herramienta de confianza y pueden hacer su BAKU de su memoria EMC, y así ya no arriesgan de infectar su computadora o etcétera. Muy bien, entonces ahora sí continuamos con el video. Bueno, aquí ya terminó. La verdad se tardó bastante, duró mucho tiempo. La herramienta como que parecía que se congelaba, así la dejé, así que así que dejarla, aunque parezca que se congela, no se congela, así déjenla, sean pacientes. Recuerden, y vuelvo a repetir, se tarda de una hora, dos horas, tres horas, hasta cuatro horas, o se puede tardar más dependiendo de la memoria EMC de su equipo, así que ojo en eso. Bueno, entonces ahorita vamos a ver dónde nos hizo el BAKU o dónde nos aguardó los archivos del sistema. Vamos a checarlo. Ya nosotros teniendo en nuestras manos estos archivos, podemos hacer muchas cosas con nuestro equipo Galaxy, siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas y tengamos el conocimiento adecuado. Aquí ya con este BAKU, ¿qué podemos hacer? Pues podemos recuperar este equipo o otros equipos, podemos quitar alguna cuenta, podemos modificar archivos, borrarlos y más. Ok, entonces si ya tenemos el BAKU, ¿cómo lo volvemos a poner? Muy fácil. Vuelves a poner tu equipo en modo Test Point. Ahora, en lugar de hacer el respaldo en la herramienta, le vas a poner reescribir, y ya ahí vas a seleccionar los archivos el cual hiciste el BAKU o el respaldo y lo vas a volver a cargar. Pero eso ya sería otro video, para que no salga muy largo este video, ¿ok? Yo sé que ya muchos tienen mucho conocimiento, ya no ocupo explicarle, pero también hay mucho nuevo que no tiene nada de conocimiento y me va a preguntar. Así que todos los nuevos que no tengan nada de conocimiento y más, no sepan cómo escribir de nuevo el BAKU, etcétera, déjenmelo aquí en los comentarios, déjenme un like, déjenme un comentario, suscríbanse y yo les hago otro video cómo hacer esos pasos. Y también viene en camino más adelante, porque me lo pidió un suscriptor, que mencione para qué sirve cada archivo de este BAKU que hicimos. Sí, lo voy a hacer, así que estén al pendientes, estén al tanto, y viene en camino ese video. Pero yo aquí me estoy despidiendo, así que nos vemos hasta la próxima.